Esta mañana me han dejado el pabellón bien alto, así que yo voy a hacer lo que pueda en la presentación de los resultados. Bueno, un poco todo lo que es el estudio PISA de la OCDE, porque me imagino que aquí hay gente que conoce bien cómo funciona este estudio, en qué consiste, qué tipo de preguntas se le ha de formular a los estudiantes, pero otros de vosotros, pues a lo mejor conocéis lo que sale en prensa. Entonces voy a hacer una presentación que voy a intentar no agotar las 2 horas, porque puede ser demasiado dato, pero bueno, a ver si hacemos un recorrido sobre lo que es el estudio PISA de la OCDE. Entonces, en principio, el PISA es una evaluación del sistema educativo, o sea, no evalúa al estudiante, no evalúa al centro educativo, sino que evalúa a los sistemas educativos, y comenzó en el año 2000 con un ciclo cada 3 años. Lo que evalúa PISA, la principal característica es que no evalúa el currículo, sino que lo que evalúa es la competencia. Es lo que el alumno ha aprendido, bueno, lo realizan alumnos de 15 años. En España es el equivalente al alumno, no de cuarto de la ESO, sino el alumno que tendría que estar, si hubiera seguido una escolarización ordinaria, sin repetir curso, en cuarto de la ESO. Si el alumno ha repetido curso, pues entonces puede estar en tercer curso de ESO o puede estar incluso en segundo curso de secundaria. O sea, ¿por qué se eligió este momento? Se eligió porque en ese momento el alumno puede salir al mercado laboral al año siguiente. Habitualmente en los países es obligatoria la escolarización hasta la secundaria, hasta los 16 años. Entonces, un alumno que cumple 16 años, independientemente de que haya terminado su escolarización de cuarto de la ESO, haya titulado o no, pues en principio no es ya obligatorio que continúe estudiando. Entonces, es el momento en el que el alumno va a salir al mundo, al mercado laboral, va a continuar estudios posteriores. Entonces, se quiere conocer qué nivel de competencia tiene en esa edad. Y no solamente se valora lo que ha adquirido en el centro educativo, sino cómo pueden extrapolar el conocimiento y sus actitudes a contextos extraños. O sea, es una evaluación completamente competencial, no centrada en el currículo. Evalúa 3 áreas principales, matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Cada 3 años hay una de ellas que se evalúa en mayor profundidad. En el año 2015 ha sido ciencia, la competencia científica. En el 2012 fue matemáticas, en el 2009 fue la competencia lectora. Entonces, con esto, en el 2015 se han cerrado 2 ciclos completos de PISA. Es decir, hemos tenido ya 6 ediciones y entonces en el 2015 se puede comparar con 2006, que fue el año en que se evaluó la competencia científica en profundidad la vez anterior. ¿Qué objetivo tiene? Pues el principal es orientar la política educativa. Yo creo que PISA ha enseñado mucho acerca de lo que es la competencia. Nos queda camino, por ejemplo, cuando se realizan las evaluaciones nacionales, las evaluaciones, se pretende que tengan un sentido competencial. Todavía queda camino por avanzar en ese, porque no sé, a veces por falta de tiempo, pero el caso es que sí que las preguntas de PISA nos dan un modelo de cómo evaluar, porque no es tanto el currículo. Esta mañana también hemos comentado acerca de ello. Bueno, pues sabe descomponer por la regla de Ruffini. ¿Para qué? Vamos a utilizarlo. Entonces, PISA, tampoco sería una pregunta de PISA, ¿eh?, que hubiera que hacer una descomposición por Ruffini y aplicarlo. No sería eso directamente, pero bueno, sí que es la puesta en marcha de las competencias adquiridas. Y luego elaborar tendencias longitudinales que, como os he dicho, ahora ya se puede establecer una tendencia longitudinal completa entre de las 3 competencias. Sí, comentar que hay que es un esfuerzo colaborativo. Tenéis aquí más de 70 países han participado en esta edición de PISA.
los 35 países de la OCDE y además otros países que también se unen a esta evaluación. Entonces, pues como es lógico, la traducción de materiales, el adaptar estos materiales al contexto, pues una pregunta que parece válida en España, pues por ejemplo, sobre el calor, por ejemplo, ahora que hemos tenido esta hora de calor, pues a lo mejor en un contexto de un país donde haga mucho frío y tal, pues estaría un poquito fuera de sitio. Entonces, no solamente es una traducción, sino una adaptación de materiales para que tengan validez en todos los países. Bueno, vamos a... En esta transparencia un poco volvemos a recoger lo mismo. Hay un dominio innovador que se va a publicar el informe en otoño, septiembre, octubre, que es la resolución colaborativa de problemas, pero siempre hay tres que se van repitiendo, las tres áreas que hemos comentado. El área principal dice, bueno, 1 hora y 20 minutos. Esto no es realmente cierto, ahora os lo voy a enseñar cómo es en realidad la prueba PISA. Simplemente es que si la prueba durara 2 horas, si fuera una prueba de 2 horas, el alumno contestaría preguntas de ciencias durante 1 hora y 20 minutos, pero no todos los alumnos hacen la misma prueba, entonces no siempre es así, es en el sentido global de la prueba. 20 minutos sería para lectura, 20 minutos, bueno, está mal porque serían ciencias, donde pone ciencias es matemáticas. Además, lo que hace importante PISA es que permite poner los resultados dentro de un contexto. No tendría sentido saber, bueno, pues estos alumnos han alcanzado este nivel de rendimiento. Han alcanzado ese nivel de rendimiento, pero ¿qué factores han motivado que hayan podido alcanzar ese nivel de rendimiento? Para que veáis la amplitud del estudio, 500.000 alumnos, más de 500.000 alumnos han realizado la prueba en todo el mundo. En España, 6.736 de 201 centros. Y luego, bueno, esta es la muestra, digamos, la muestra española. Luego, las comunidades autónomas, en esta ocasión, decidieron participar con muestra propia para poder obtener resultados representativos a nivel de comunidad autónoma. Siempre había habido ampliaciones, cada vez más, pero esta ha sido la primera vez en que todas las comunidades autónomas ampliaron su muestra. Entonces, tenemos una muestra ampliada de 37.000 alumnos de 980 centros, o sea que el alcance es realmente importante. Bueno, esto es en el mapa, tenemos los países de la OCDE, bueno, esto sí que nos da una idea también de qué es PISA, ¿no? Aquí podemos ver algo, ¿qué es? Pues no está África, Asia, bueno, pues esto también hay, en Asia pues sí está Japón, están 4 ciudades de China, pero bueno, hay gran parte del mundo que no tenemos ahí representado. Y otra cosa muy importante cuando veamos los resultados de PISA es que PISA solamente evalúa los niños escolarizados. Entonces también hay países que decimos, uy, qué bien están los niños escolarizados, o sea que hay parte de alumnos en esos países que no están escolarizados. Bueno, esto en algún curso de profesores lo hemos comentado y les ha resultado interesante, es cómo se realiza la prueba PISA, porque parece un poco sorprendente. Esto es para, sobre todo, que quede la idea de que PISA evalúa sistemas educativos. A veces un centro educativo dice, anda, ¿y yo cómo he quedado en PISA? Pues ahora vamos a ver por qué no se puede saber cómo ha quedado un centro educativo en PISA o qué nota. Ay, ¿qué nota tiene un alumno en PISA? Pues esto no se puede saber, qué nota, como decimos habitualmente. Bueno, lo que tenemos es una asignación aleatoria de preguntas. Hay unidades de evaluación, bloques de evaluación, y entonces primero se hace un sorteo, un número se sortea del 31 al 96. Y luego, otro sorteo del 1 al 36. Pues vamos a ver con el primer sorteo qué se hace. Con el primer sorteo veis que tenéis ahí base, test, forma. Tenemos ahí una serie de números del 31 al 96. Pues, por ejemplo, si toca el 59, pues entonces
Esto es para cada alumno. Al alumno X le ha tocado realizar el cuadernillo. No hay cuadernillo porque una cuestión que ocurre ahora, decimos cuadernillo, pero ahora mismo es en formato digital. Es decir, el ordenador le propone al alumno las preguntas. Entonces ya no hay cuadernillo, pero antes sí teníamos el cuadernillo en papel, entonces tendríamos que tener 96 cuadernillos. Claro, no había 96 cuadernillos en PISA, pero sí que había bastantes. En la edición 2012, en 2009 había bastantes cuadernillos, no tantos. El ordenador también, una vez más, la tecnología nos permite hacer modelos más complejos. Entonces este modelo, por ejemplo, 59, pues le ha tocado al alumno hacer un primer bloque de ciencias, un segundo bloque de ciencias, un tercer bloque de matemáticas y un cuarto bloque de lectura. O sea que, pero como podéis ver, hay alumnos, por ejemplo, al 37, el alumno 37 no hace nada de matemáticas. Entonces, pues es imposible que obtengamos una nota para ese alumno en matemáticas. Sin embargo, la base de datos PISA, si algún día os apetece investigar, la descargáis, el alumno tiene una nota en matemáticas. Entonces, pues, ¿cómo ha obtenido esa nota en matemáticas? Pues se ha hecho un procedimiento estadístico para tener esa nota en matemáticas, pero como veis, es una nota que no sirve para evaluar al alumno en sí mismo, sino para evaluar al conjunto del sistema globalmente. Entonces, seguimos con nuestro ejemplo. ¿Qué cuadernillo? ¿Los cuadernillos de ciencias son todos iguales? No, no son todos iguales. Aquí tenemos el segundo sorteo, o sea, si al alumno le han tocado dos de ciencias, pues ahora hacemos un segundo sorteo, pues si sale el número 14, le toca el cuadernillo 9 y el cuadernillo 6. Es decir, si combináis la transparencia anterior con esta transparencia, veis que salen muchísimas combinaciones diferentes. O sea, que esto de, oye, ¿y qué te van a preguntar? ¿Sabéis que PISA se realiza durante un periodo de tiempo? No se hacen simultáneamente en todos los centros. Entonces, si yo voy a casa y echo PISA y ahora me dice mi compañero, oye, ¿y qué me van a preguntar? Pues no se lo puedo decir, porque a él le van a preguntar otras cosas diferentes. Bueno, este sería un ejemplo, pues sería que el primer número ha salido el 34, bueno, tendríamos que ir a la transparencia anterior, le tocaría, y el segundo sorteo ha salido un 4, bueno, pues le tocaría el 3, el 9, el 4 y el 5. Como veis, a este niño no le ha tocado hacer matemáticas. Bueno, no os he comentado que en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿eh? Porque a estas horas de la tarde yo comprendo que... Entonces, si en algún momento queréis pararme para cualquier cuestión, pues con gusto os respondo. Bueno, vamos a centrarnos en la competencia científica PISA. PISA, cada 9 años, es decir, ahora que se ha realizado la evaluación de la competencia científica, revisa completamente lo que se pretende evaluar, porque no podemos evaluar algo que no sabemos qué es lo que es. Y además necesitamos un marco suficientemente amplio para que se adapte a los 72 países que hemos comentado. Entonces, ¿qué dice PISA que es la competencia científica? A veces dicen, ah, es que ciencias, qué difícil. Bueno, pues como veis, la competencia científica en PISA está totalmente adaptada a los alumnos de 15 años. ¿Qué dice? Dice, es la capacidad de interesarse e implicarse en temas científicos e ideas sobre la ciencia como ciudadano consciente y reflexivo. Es decir, es una definición totalmente competencial, totalmente aplicada y para ser un ciudadano consciente y reflexivo, es decir, no es que va a ser un ingeniero de telecomunicaciones, no, es las ciencias que se necesitan para a esa edad salir a enfrentarse con el mundo. Bueno,